¿Qué más? Argentina 6. Argentina 6 puede ser. ¿Es estudiantes? Puede ser estudiantes, o, pero no Boca. No, es estudiantes, sí puede ser Boca. Y claro, porque se define entre estudiantes. Siempre y cuando haya un desempate, puede ser Boca. Argentina ya 6. Está el desempate, Fer. Bueno, perdón, siempre y cuando. Perdón, bueno, según quien gane el desempate. Es un si lo juega Vélez. No, pero va a tener que jugar el desempate. ¿Estamos al aire? Salvo que siga no hacer uso de la plaza, Vélez. Me dice de Pilar. ¿Es de Pilar? Sí. Me dicen. Atención, podemos poner. Me dicen, el programa está muy bueno. Bueno, mentira, ¿no? Son unos cracks. Otra mentira. No, eso decirle al de Rulo que me enteré algo de él. Plano de Zafiro, por favor. Plano de Zafiro. ¿Qué sabe de fútbol? En Pilar. Tengo algo para contar, desafía. Tengo algo para contar. Contalo. ¿Quién sabe de fútbol ese? Opa. Sí, sí. No, perdón. No, por favor. ¿Filtró algo? Salió por acá. ¿Filtró algo? ¿Cómo anda el control? ¿Bien? ¿Puedo saludar a la gente que está trabajando en feriado? De maravillas. Mira, ahí está Bruno. Gracias, tenemos Bruno. Cámara igual, el color. ¿Hay cámara? Sí, ¿hay cámara color? Sí, sí. Sí, por favor. Ya mismo. Estamos viendo la cámara. Gato. Pará. ¿Qué sabe de fútbol ese? Y el de Rulo tengo algo para contar. Te pido que lo cuentes y después vamos a ver si lo mostramos. Que mande el audio, Gato. Sacame por la duda porque... Que mande el audio. A ver si mando una foto y viene Lucho. Tranquilo, no sé cuántos años. No sé cuántos años tiene este individuo. Hay tensión. Necesito música de tensión. Esperamos, no tengo un problema. ¿Puedo leer mientras de la Copa Libertadores, en serio? A mí me gustaría saludar primero a los muchachos de control. Que están haciendo un esfuerzo enorme. Sobrehumano, se dice habitualmente. Sobrehumano. A ver, los chicos de control. ¿Quién está en control? ¿Equipo completo? A ver. Veo, ¡epa! Atención, variaciones. Vamos. Sobre el lateral izquierdo aparecería Lucho de compadre. Saludos, Lucho de compadre. Dale, Luchito. Rata. Bruno como centrodelantero, volante central, rústico. Bruno que está batido, porque perdió con su equipo de fútbol y... Sí. Seguimos en pelea igual. ¿Cómo te fue? Perdimos 2-1, pero queda una fecha y estamos iguales los dos. Los dos que peleamos la punta. Encima, si ganan los dos, sale campeón el otro equipo por fair play, ¿viste esas cosas? ¿En serio? Sí, sí, sí. En gran parte debe tener una responsabilidad enorme, Piccolini. Demasiado. ¿Cuántas amarillas hay en torneo? No llegué a las 4, mirá lo que te digo. Tranquilo. Igual son unas cuantas. En 3 fechas. Bruno Cabra, un abrazo grande para él, para el director, ¿cómo está? Y Nahuel Acosta, un lujo, ¿eh? Crack, Nahuel Acosta. El mejor sonidista de la historia del canal. No y será de la radio, mucho, no será mucho. Y de los portales de internet. Por escándalo. Grande Nahuel, Bruno lo niega, el Cabra lo niega. Sí. Yo creo que si yo le pido hoy a Nahuel Acosta que me musicalice con música de Copa Libertadores para Pujol, lo puede hacer. Sí, pero tengo las manos ocupadas. A ver. Bueno, listo, larga. Yo también. Yo dije segundos, el único, En 5 segundos tenemos música de Copa Libertadores porque fue Pujol. Ahora vamos a saludar a alguien que tenemos en el piso. Lo encontré la información que necesitaba. Música de Copa Libertadores. Lo más triste es que esta nota la había escrito yo, o sea que era peor de mí. Ah. Estoy quemado. Hay música de Libertadores, les pido por favor que lo traigan al piso, así también los chicos lo pueden recibir. Salió con un baño. Fer Pujol le explica. Bien. A la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se va a jugar la próxima Libertadores, el Padre Sufre? Para que haya pagado esa carrera miserable. Para que vean que esto es una fuente muy confiable. Un teléfono. Es una nota que hicimos en cielopro.com el 21 de noviembre de 2014. Después de haber entrevistado a Raúl Steinberg, el encargado de prensa de AFA. Lo odio. Bueno, que nos contaba lo siguiente. Sí, con ese... Cosas personales afuera. Con ese te dejaste, ¿no? Opción 1. Voy a dar 3 opciones, ¿ok? Opción 1. Argentina 1 San Lorenzo, como habíamos dicho, Argentina 2 River. Si sale campeón River, Argentina 3 va a ser Boca, por ser el mejor ubicado en la Copa Sudamericana. Argentina 4 Vélez, porque se evita el desempate al haber clasificado directamente Boca. Porque estarían entrando los dos a la zona de grupos. Claro. No sí. Repechaje, Argentina 5 Huracán y Argentina 6 Estudiantes. Bien. Supongamos que sale campeón Racing. Fer, Huracán Estudiantes a repechaje. Sí. Bien. Supongamos que sale de campeón Racing. Argentina 1 San Lorenzo, Argentina 2 River, Argentina 3 Racing. Argentina 4 el ganador de Boca Vélez. Y atención, si gana Boca, Vélez queda fuera de la Copa y clasifica Estudiantes. Como Argentina 6 porque Huracán sigue siendo Argentina 6. Como Argentina 6. Y Argentina 5 Huracán y Estudiantes repechaje.
Si gana Vélez. Y la otra opción, si gana Vélez, afuera Estudiantes y Boca va a Argentina 6. ¿Bien? ¿Puedo preguntarle a nuestro invitado si entendió algo de lo que acabas de decir? Y yo imagino que sí. Porque, bienvenido Richard, aplauso grande. Richard Pujol, el padre de la criatura, viene hasta aquí. ¿Cómo esa cara? Necesito que Richard tenga lo que me pidió. Mujeres. ¡No! Mujeres y una cantina de fondo. Quiero que te sientas como en tu casa. O sea, es el reemplazo del viejo Rubinacci. Es muy importante que te sientas como en tu casa. Hoy no está Rubinacci y es importante que estés vos. Porque sos la voz de la experiencia en este grupo. Vamos a hablar de muchas cosas porque tu hijo se está por ir a vivir con una mujer. Y necesito que hablemos de eso también. Playa. Como espectador, ¿entendiste algo? No sé si te gusta el fondo. A ver si lo puedes... Acá lo vas a apreciar. ¿Te interesa el fondo de eso? Sí. Quedó entangado, Richa. ¿Entendiste algo de lo que dijo tu hijo? No. Y bueno, es así, no es muy fácil. Los padres son complicados igual para evaluarlo a uno. No es fácil el tema de la Copa de Libertadores, ¿eh? Y si nos metemos con la Sudamericana es peor, así que dejalo ahí. No sé qué hacer. Me gustaría avanzar sobre el fútbol, pero ahora que está tu hijo acá me gustaría hablar de la vida. Pero la vida es general, no de la mía. No, hablemos de la tuya. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa. Como le interesa hablar de la vida privada de Luciano Zaffiro, al hombre de Pilar que me dice, se hace el machito y hay tres fotos. ¡No! Comiéndole la boca a un pibe en un boliche. No, no le voy a dar entidad a esto. Que las mande. Mandalas, le voy a poner. Mandalas o bancátela. Y vemos si la mostramos, ¿no? O bancátela. No, la vamos a mostrar. Es imposible que aparezca en esa foto. Bancate la devolución. No, la vamos a mostrar. ¿Qué hace que un chico de... ¿cuánto? ¿25? Gracias, gato. ¿Cuánto? 29 cumplí. ¿29? El fin de semana pasado. ¿En serio? Sí. Muy lindo contenido de fútbol, la pasamos muy bien. ¿Qué hace que un pibe de 29 años se vaya a vivir con la novia? ¿Es el momento ideal, Richard, o se apresuró un poco? No, como padre. No, olvídate, ella no está mirando. Estamos acá entre nosotros. Y ya maduraba. ¿En serio? Sí. Pero de un tono como de resignado. Ella maduraba, ya no le quedaba otra. Y no, ya está grande. Espera un ratito más, ¿no? No sé. Richard, ¿cuánto tardó en vivir con su pareja? ¿Ya vivió en pareja? No conozco nada de su vida privada. Sí, yo ya viví en pareja. ¿Sí? Sí. Ya vivió en pareja. Con mi madre. Porque a mí se me hace un poquito joven. Pero igual, él no hace la típica. Joven, 19 tiene, Andrés. Él no hace, está bien. Pero pará, él no hace la típica que hacen todos los padres, ¿viste? Que te dicen, yo cuando tenía tu edad ya tenía a vos, a tu hermana. No hace esa la típica, porque era una época distinta, ¿no? Sí, claro. Pero ¿vos te parece que es tarde o que es temprano para él? Temprano. Tempranísimo. ¿Pero gato? Yo hasta los 42. No, pero vos lo que tuviste. Pero vos sos raro. No me junto. Yo me fui a los 23 años con mi exnovia. Bueno, pero eso es peor. Así no fue. 23 años, gato. Yo estaba en la cresta de la ola en ese momento. 2 años, bro. 2. Pero vos te fuiste a vivir solo antes de vivir. Si llegases a vivir, vos ya viviste solo. Si llegases a vivir. Con alguien. Los próximos meses. Con alguien, digo. Ah. Yo no pasé por esa experiencia de vivir solo. ¿No debería haber hecho una pequeña prueba el niño viviendo sí, solo? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque tarde o temprano le va a pasar. Medio brusco el cambio. Sí, ¿no? Yo no sé si se da cuenta él, ¿eh? Opa. Si se dio cuenta. ¡No! ¡Qué nada! Me está dando material. ¿No se da cuenta del cambio porque está demasiado enamorado? No. Sí, que está enamorado. Muy pero bien. Yo creo que va a llegar un momento que... Ponele... Podemos cambiar el fondo porque está hablando de algo serio. Ahí está, la playa. Estamos en la playa, tranquilo. Sí, no sé si se da cuenta del paso que está dando. Claro. Por ahí le faltó algo intermedio, como decís vos. Algo intermedio. Sí. Porque tarde o temprano vas a vivir solo. Porque el amor se termina. No voy a pelear, chico, por favor. El amor se termina, de verdad. Pero ahí es donde tiene que aparecer el compañerismo. Lucho siempre va a ser tu compañero. Sí. No, pero digo, con tu pareja. Yo sé si el amor se termina, pero no es lo mismo. Es como, no es lo mismo que al principio.
¿Te vas a bancar estar 6 meses sin sexo, por ejemplo? El amor se termina a los 3 años. ¿Te vas a bancar años? Que ella pese lo que pesás vos hoy y vos peses el doble? Sí, el amor se termina a los 38 años. ¿Te resignás cuando... a tu vida para acompañar a una persona? Sí. Es que yo creo, posta, no es que se termine el amor. Para mí, empiezan a tomar fuerza otras cosas. ¿Sabés lo que 38. Es? ¿Sabés lo que es? Momento, no sé. ¿Sabés lo que es? Imagínate esta situación, Richard. Estaría bueno este Fede, ¿no? Que está ayúdame en esto. Sí. Cuando la mujer se desnuda delante tuyo y a vos no te pasa nada. Que se cambia delante tuyo. Y ya no la mirás con deseo, ¿eh? Sí. No la mirás. Claro. No con deseo. No la mirás. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a hacer con eso? No sé si me va a pasar alguna vez, pero si me pasa... ¿Harías lo que sea para restablecer el fuego? Lo que pasa es que sí, obviamente. ¿Sumarías otra gente? No, eso no. ¿La operás? Ojo, si ella me plantea... Igual, este programa lo está viendo parte de la familia de ella. Perdón, si lo está, ¿cómo es la familia? La y la Martita y Daniel, los Martita padres. Y Daniel, si están viendo, él está siendo sincero. No hay nada mejor que la sinceridad. Sí. Está muy bien que te abras con ellos. Que sepa que si vos tenés que entregársela a otro hombre para que ella sea feliz, no, lo vas a hacer. Fuera de juego, te digo, y hablando no, en serio. No, estamos hablando en serio. Si llegado el momento, si lo hablo con ella y sale el tema, yo no sé si podría igual. Sinceramente te lo digo, no sé. Pero si es muy necesario, como si vos, no te digo para salvar la pareja, pero por lo menos. Atención. Para que el fuego vuelva. Va. ¿En un trío? ¿Estamos hablando de un trío? ¿Por qué? ¡Gente! ¿Por qué? Ah, no hay un número específico. No hay un número. No. El número que ella la haga feliz. No, hasta 3 firmo, después no. ¿Hasta qué? ¿Tres personas? Sí, más no. ¿Tres más o menos? ¿Tres más? No, sí. Una más. Y tenemos que negociar de qué sexo. No. Bueno, está bien. Uno que vaya y venga, última. Tenés la uno que vaya y vuelva. La derecha en esta, porque está bien. Y por ahí ella le interesa por verte eso. A vos feliz para que ella sea feliz. No sé, andás a ver. Richard, ¿pasó por esa situación alguna vez? No, antes no se sabía. No se sabía. Nos pasó tarde el tren. Sí. Bueno, nunca es tarde. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que Richard ahora en la convivencia, a partir del 20 de diciembre, no va a hacer nada. No, Richard no aparece, cada tanto puede ir a tomar un mate o algo, llama por teléfono, pasa un ratito y sigue. No derecho. Se va a meter mucho en la intimidad. Martita, por ejemplo. Nada. Marta. No, nada, yo digo. No me voy a meter en nada. ¿A qué llamás meterte en la convivencia? Y Martita va instale y se queda. O si tú armate y se queda 5 horas. Se queda todo el día. Mirá, yo ya sé que no es lo mismo que convivir. ¿Tu mamá y tu novia se mandan mensajes entre ellas? No tanto. Sí, son muy amigas mi hermana y mi novia, eso sí. Pero amigas de que salen ellas sin mí. Eso es un problema siempre. A ese extremo. Vale. Salen sin mí. Pero entre mamá y novia no se mandan mensajes todavía. No, muy poco. Pero mi hijo me dijo, podemos salir los cuatro, ¿sí? Fer, cuando quieras. ¿Cómo? Podemos salir los cuatro cuando quieras. Pero mi hermana tiene novio. Ah, claro. Bueno. Ah, bueno, no, no se meta hasta el padre, no. Juli. Cuidado. El sábado estuvo cuidado, Richard. No, pero eso yo sé que puede llegar a ser un problema el día de mañana, porque ya cuando compartís todo, círculo de amigos, es complicado. Bueno, por un ratito... Vamos a dejar esta charla que me encanta y vamos a tenerlo a Richard en un rato. Que Richard no entendió nada de la Copa Libertadores. A mí me pasó más o menos lo mismo. ¿Cómo está el bolillero de AFA? ¿Se definió cuándo se va a jugar? No, todavía no. ¿Está ahí? ¿Está en vivo? ¿Está en vivo la imagen? A ver si podemos pasar por AFA. Un ratito vamos a estar ahí. Vamos a ver goles también. Atención. Se define la fecha del fútbol argentino. El domingo tendremos un campeón. Bueno, ahí está, en vivo, desde AFA. Se está sorteando. No, es insólito, Gato. La Copa Sudamericana ahora. Es una perlita, Gato. Argentina 6. Pero mirá, aparte, la cara. Es tétrica la imagen. Quería jugar en el primer partido. La foto familiar ahí, Gato, no es en la oficina de un abogado, eso, dejate de joder. Cago, el hombre con. El hombre de los brazos cruzados. Y fíjate de atrás que el abogado no se pone el celular, Gato. De tipo grande. No te lo pone mal, mi viejo se lo pone. Ah, bueno, está muy bien. Hay que estar bien físicamente para ponérselo ahí, no para cualquiera. Si el primer partido resultara atención. Trajera un ganador, ese
El ganador juega con Gimnasia. Exactamente. Bueno, perfecto. Sí. Para el caso ¿puedo de... una última cosita? Me dicen que en 15 minutos está en la foto de Zafiro. Muy bien. Con respecto a mi familia... pasa nada. Le mando la foto a mi hermana de mi padre en televisión y me pone, Fer, estás cumpliendo su sueño, me dice. ¿Sos consciente? Claro, porque yo esto nunca lo conté. ¿Cómo? Mi viejo quería ser periodista deportivo en su momento. ¿En serio? Sí, Richard. Quería ser periodista. Y claro. Me parece que no. Con la cara puso. Cuando Richard vio la que ganaba el hijo, lo fácil que era el asunto, dijo, claro, ¿por qué no fui periodista deportivo antes? No hablé de la que ganaba el hijo. ¿Pero no querías ser vos en un momento? Sí, lo que pasa es que antes, por ejemplo, estaba el Gordo Muñoz. Referentes. Se jugaban los partidos, todos los partidos eran a las 3 de la tarde. Los domingos. Vos te pegabas a la radio y el Gordo hacía que vos vivieras una fantasía que te imaginabas todo. Y córner, gol, pipi, ir de pelota, era todo divino y terminaba la fecha. Y vos agarrabas la lapicera y decía gol de Ferro y marcabas con un palito. Claro, entonces vos ibas haciendo la tabla de posiciones. De Ferro, tío. Bueno, está bien, será loco, pero era eso. No se veían los goles, no sabía. Claro. Todo tenía que usar la cabeza. El y bueno, día, a mí me hubiese gustado hubiera sido eso. El otro día que me decía, sé que eso. Se perdió del fútbol, se perdió de la emoción, porque ahora vos ya ves el vestuario, ves la foto de la camiseta, ves demasiado. Y en la construcción del aparato, digamos, de lo que es el... la maquinaria del fútbol, que genera guita, digamos, porque ya pasó a ser un negocio. Antes esto era más una fiesta, como dice ella, y se veía con una fantasía. Si yo soy empresario, yo no estoy de acuerdo, pero yo soy empresario, y a vos te gusta ver no solamente el pescado, te gusta ver dónde vive, cómo lo pesco, de dónde viene, de qué río lo trae, y bueno, yo te lo doy. Después la gente elige un origen, pero es claro que ha cambiado mucho el panorama. Vamos a hacer una cosa. ¿Te animás a jugar al periodista deportivo? Un poquito. Sí. ¿Ves fútbol? Sí. ¿Podés presentar los goles de la fecha de Primera División? ¿Te animás? ¿Vamos a los goles de la Primera División? Vamos a los goles de Primera División. Ahí está, ahí está. Vamos a los goles de Primera División. Ahí está. Goles de Primera, presentado por Richard. Arranca el único. Estadio Ciudad de la Plata, ¿quién se hace cargo de esto, Luchito? Golazo de Vera. ¿Se lo comió el arquero o golazo de Vera? Las dos cosas. Para mí es un golazo de Vera. ¿Puedo decir la verdad sobre este partido, lo que me pasó a mí, y no hablo más? ¿Qué te pasó? Lo estaba viendo con Juan Rubinacci en la platea. Sí. Me estaba matando el sol. Digo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Podemos tomar una cerveza a casa allá, urgente? Y no fuimos. Perfecto. No fuimos. Eso en el es improvisar. No fuimos en el entre. Yo estaba trabajando acá en Cueve. Bueno, ¿quién lo vio el partido? Gol de Rincón. Yo lo vi, pero bueno. Rincón la mete todos los partidos de su vida. Va a Pujol, chico. Rincón, a ver. Muchacho. El mejor delantero del fútbol argentino, para mí, lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Claro, para Catogio. Y dentro de poco, selección argentina. Coincido. Si Dios quiere. Prato es mucho más. Buen pibe, perfil bajo. Mira la jugada que hizo. Impresionante. Aparte, buena persona también, por eso es que tiene que llegar. Buena persona de tu viejo, mi viejo. No, pero te estoy hablando. Jugando acá con nosotros. Vos sabés, Gato, que hay futbolistas que... No importa. ¿Qué? Ellos, si es el más mala leche del mundo, lo quiere buscar. Este quiere buscarlo, Itabel. Este no sé si... A este lo quiere buscar Román Martín. Va a salir caro, Itabel, a esta altura ya. Pero es un buen jugador, mixto. Volante mixto que no abundan. Sí, Tigres había puesto 3-2. Necesitamos una victoria para clasificar a la Copa Sudamericana. Y apareció Junque. Nuestro primer gol de... que más simpático nos cae por Robu. Sí. Por rústico. Lo queremos. San Lorenzo que termina haciéndose con una sonrisa a Marruecos. Villalba puso el 1-0. Vélez que bueno termina. Qué buena señal que a jugar un mundial de clubes y tener el culo que tuvo Barrientos. Y Barrientos puso el 1-0. Sí. Lucho, ¿qué pasa con Banfield? Explícame lo de Banfield, por favor. Caso raro Banfield, porque tiene una propuesta futbolística interesante. Por lo menos atractiva para los ojos, pero no resultadista. Entonces termina quedando siempre en el ni, porque busca bien, con juego asociado, con juego en equipo, con buenas individualidades. Pero como pero mitad de cancha para atrás termina sufriendo mucho y gran responsable a lo largo de todo el torneo termina siendo no solo el arquero serbio, sino la línea defensiva que le dio cualquier tipo de ventaja a todos los rivales. Lo mató Almeida, el arquerito, ¿eh? Sí, lo mató. ¿Cómo la mató? Igual serbio se conoce 5 goles de torneo. Bastante lo bancó. Acá tenés a Alemán, que la mete todos los partidos. Alemán, otro volante que la verdad... Sí. Mirá, cuando Alemán. Cuando vino a Unión, nosotros avisamos, anoten a Alemán porque se va a matar. Alemán. Va a saltar a hacer goles. Alemán, Itabel. Brian Fernández, el de defensa. Sí. Federico González, el de... Rafaela, son jugadores... Sebastián Palacio, me gusta mucho. Son jugadores que no sé si van a salir tan caros si lo vas a buscar. El tema es que, bueno, cotizan, ¿viste? Alemán. Son...
Che, Richard, ¿qué jugador te gustó de este torneo? ¿Viste fútbol este año o te quedaste con hincha de gimnasio? ¿Te quedaste con el lobo nomás? ¿Viste algo más? No, vi algo más, pero no. Más. No me fascinó ninguno, ¿eh? ¿No? Este partido para el Cabra, dedicado. ¿Mancuello? ¿El jugador? ¿No más allá? ¿Sabes qué siento? Que es como que tiene necesidad de que aparezca alguno y le dan más de lo que son, para mí, ¿eh? Sí, sí. Para mí. Y bueno, somos así nosotros. Sí, somos argentinos. Argentino. Por Catogio, por ejemplo, que no le dice crack a cualquiera. Bajo ningún punto de vista. El argentino apareció Messi y después quiere. Ahora aparece Dybala, Icardi. No para el argentino. Icardi es un delantero interesantísimo. Estamos compartiendo los 4 goles de Belgrano ante Independiente. Mientras todo pasa, acá nos están recontraputeando por el WhatsApp. Creo es normal, gato, es normal. Lo cual es el lobo. 2-0, Rojas y Vegetti. Hola, Utito. Como no sigamos, seamos. Capaz te conozco. Ya están los goles. Soy el Gastón bien piola. Ya pasaron los goles. Resuqueate con Isaías. Andá con el paraguayo. Uy, uy, uy. Contestale a tu macho, gato. No. Contestale, gato, contestale. Pará, gato, somos gato. No, pero no, guarda porque hay muchas malas palabras, muchachos. Hay muchas malas palabras. Puto, oye. Tenés fama que no contestás. Agendame. Andá, Gil, me sale. Loco al paraguayo gato. Andá a viciar con el pingüino. Andá a viciar con el pingüino. Mamá. No es para mí. Sí, creo, voy a, creo que estás equivocado. No es para cabra. Creo que estás equivocado. Me fijaste en un número. Estás equivocado. Sí, che, bueno, pará, lo dijo Lucho. Me gustaría hacer una reflexión de Catoche también. Me gustaría hablar bueno de nuevo, porque me distraje. Si, llega a, haber un si llega a haber un desempate, perdón, si quedan iguales otra vez. En realidad no, otra vez no. Si quedan iguales Racing y River. Sí. ¿Qué pasa? Partido de desempate. El 21 de diciembre, o sea, una semana después. No, tres no, días después. Menos. ¿Entre semanas es? A miércoles. 22 horas después. A miércoles. Sí. ¿Estamos seguros? Establecido por reglamento de AFA. Pero pará, horas pará, estaba pará. Convencido que iba el 21. Pide la palabra a Catoche. Sí, yo estoy de acuerdo con Lucho, para mí miércoles. Sí, como no, toda la pero acá no es cuestión de estar de acuerdo o estar de acuerdo. Como toda la decisión del torneo, gato. Yo había escuchado. Estudiante Boca se jugó miércoles. ¿Estamos? El triangular que se jugó en 2008. Está perfecto. En realidad, me seguí la línea de... Sí. Es, ¿estás de acuerdo con Lucho o Lucho tiene razón en lo que dice? Es lo mismo. No, porque no está opinando. No, los partidos se juegan con 48 horas. 72 horas. Bueno, yo pensé que ese era el mínimo para jugar el partido, no que se jugaba en el tema, el quilombo sería en dónde. Y pero igual estamos especulando sobre Vélez. No, bueno, igual ya estamos especulando sobre algo complicado. Ojalá que no pase. Igual ¿no? se va a saber claro. la siempre sí. se sabe la cancha. No, ¿quieres que salió un partido de empate? ¿En serio? Lo mejor que le puede pasar a este torneo. No, fenomenal. Lo se lo merece. Creo que se lo merece River un partido. Uno, de uno mí, por así se merece ser campeón. No. Bueno. River también. Los dos. River o Racing. ¿Quién gana o quién? O para yo quien para vos. El que se lo merece, el que Racing, lo va a ganar, Racing, todo. Racing. No puedo opinar porque quiero ver a River y a Racing con las mejores figuras dentro de la cancha. Algo que no, bueno, por eso. River y Racing, partido de desempate. Partido de desempate y en ese partido de desempate entre River y Racing, si ponen lo mejor los dos, gana River. Ah, bueno. Algo que no vimos hasta ahora, pues puso suplente a River en ese partido con Racing. Mati, espero que me llegue la cámara a Catogio para contestar. River, claramente. Yo creo que el campeón va a ser River. Mira, o sea, que para hacer campeonato tiene que ganar dos partidos. Quiero preguntar a nuestro invitado. Oh, okay, ahora paso por arriba. ¿Cómo estamos? ¿River 2, Racing 1? River acá 2, Racing 1, ¿no? ¿Vos? Ahora le digo. Acá Racing. 2, River 1, Racing. ¿Richard? Para mí se merece un partido de desempate. Se merece un partido pero de desempate. ¿Quién quiere que sea campeón? No, yo estoy con Richard, ¿eh? Y después que el desempate sí. lo gane mejor. Ah, bien. Sí, no, no, por supuesto. Que jueguen los dos con lo mejor que tienen. No sí. lo vimos. No lo no vimos. Por culpa de River. O por mérito. Culpa no. Bueno, fue una elección de River. Decidió por el suplente. Bueno, ¿sabes qué? Tenés un poco de razón. Estoy como el de... Tenés razón. ¿Arriba qué onda? Ahora ya vemos a Matías con la figura. ¿Arriba qué quieren que pase? Al cabrón ni le pregunten. Yo creo que salga campeón River. Ya, claro, no, Independiente. Yo creo que salga campeón River, pero me parece que va a quedar en Avellaneda el título. ¿Irene qué opina? Bienvenida, Irene. ¡Hola, Irene! ¡Hola, Irene! ¿Verdad que es Cote, Irene? Ay, gracias. Mucho ¡hola, Irene! ¿Qué? ¿Qué dijo? La risa de Irene es lo más grande que hay en este canal. Irene, ¿quién sale campeón? ¿Racing o River? Y mirá, mi familia es de Avellaneda, así que River. Pero
¿Cómo? No, no, pero son de Independiente. Ay, no, bueno. Independiente, de Avellaneda. No, bueno, por ahí así hay un conflicto familiar importante. Qué lindo. Además se supone que yo soy de Independiente, pero bueno. Se ah, se supone. ¿En serio? Sí. Hay gente que manda por Independiente, o sí se supone. No, bueno. Le gusta el fútbol. Prefiero lo que se supone. Sí, lo que se supone. Che, y Nahuel Acosta, que es músico, es libertino. ¿Es hincha de River, Nahuel? No, no. No, Nahuel es hincha de nadie. De nadie. De nadie. De Ray Manzar, que era hincha y falleció hace poco. Tengo la lista de los dos. ¿Quién? Que, ¿quién? ¿Racing o River? Racing. Racing, porque sí. Porque sí. Igual, sí. Y acá tengo en cámara de piso que es hincha de River, de hincha de Boca, ni siquiera voy a preguntar quién va a querer ser campeón. Aunque los dos, ¿no? Son clásicos. No, pero... Racing. Claro, obviamente. Bueno. Matías Catogio trabajó. Muy hoy. Bien. Como aplauso. Siempre. Amerita. Siempre. Muy bien. Fuiste a ver estrellas al predio de Everton porque hoy hubo un partido de las estrellas donde hubo mucha figura del fútbol argentino. Everton termina un torneo Federal B sin clasificarse a la próxima zona, pero entendiendo un poquito más de qué se trata el torneo, haciéndose habitué, no teniendo problemas de descenso y ganando sus primeros partidos de visitante, además. Es verdad, Gacho. Sí, y me encontré con muchos futbolistas. A ver, Mono Bonetti, por ejemplo, Mauricio Rosales, lateral estudiante de La Plata. Tenemos que hablar del Chino Saja. Pablo Quattrocchi, ex técnico de Quilmes también. Estuvo, ¿en serio? Estuvo Quattrocchi allí. ¿Por qué se fue de Quilmes? Me parece que no daba el ámbito. No daba... Llegó tarde. No, no, el tema es que llega tarde Quattrocchi. Llega tarde, el equipo sale a la cancha. Se fue a cambiar y después no tuve la suerte de cruzarlo. No tuve suerte. ¿Sabes que a veces hay que mentir? No, no, no hay que mentir. A veces hay que mentir. Hay que decir la verdad a la gente. A veces, no, como, esa es la verdad a la gente. Como Pujol. Que tenga que pero, mentir. Pero, es claro porque necesito, se fue. Necesito que haber hecho solo el primer. ¿Por qué se fue de Quilmes en 4-8? Es clarísimo. ¿Preguntale? Pues se sintió usado. Ahí. Porque se sintió usado, lo dijo en la prensa. ¿Pero eso qué decir? ¿Para que me diga lo mismo? Pero no, lo está diciendo vos. Lo dijo él. Ahí. Lo dijo, se siente usado. Todavía no se había ido a buscar un técnico. Lo dijo él. Es claro por qué se fue. ¿Quién más estaba? Me parece, estuvo Juan y Brown, que hizo un gol de cabeza. Mariano Mesera, el Turco Zarif. Sí, el Turco Zarif que se suma al cuerpo técnico de Banfield, que por ahí le aporta un poquito atrás, ¿no? Un poquito de la banda. Si recién hablaron de Quilmes y después que veamos el informe que hizo Mati. Como todo tiene que ver con todo. Sí, claro. Quiero que hablemos de Caruso. Se le está acabando la magia, Caruso. Nah, está loco. Nah, bastante. Está loco. ¿Quién se está yendo, Gato? Martín Mazzucco, Javier Mendoza. ¿Querés presentar la nota? Dale. ¿El gran informe que hiciste? Gran informe. A ver. Y estuvimos en la cancha del Decano, en la cancha de Everton, en el partido de las estrellas. Y esto pasó. Everton contra las estrellas. Y miren, los jugadores con los que charlamos en la previa del partido. ¿Quién es la estrella acá? Gonzalo. ¿Vos sos Gonzalo Estrella? No, no, no. ¿Y qué hacen? ¿A qué vinieron a jugar? ¿Y un rato? ¿Vinieron a ver? Me parece que vamos al banco. Nos invitó el profe Walter Minella y bueno, una alegría estar acá. ¿Qué sabés de Everton? No, lo seguimos porque es de la zona y siempre estamos en contacto ahora con el profe más todavía que bueno, siempre dio una mano acá, así que bueno, para dar una mano siempre estamos. Estuve estudiando estos dos años que pasaron acá en el curso de La Plata de entrenador y bueno, conozco a varios de los chicos, entre ellos a Walter Minella, que fue, bueno, fue por iniciativa de él el que me convocó a venir hoy. ¿Qué sabes de Everton? Te voy a pinchar un poquito. O sea, quiero ver qué sabes de Everton. No, lo sé porque bueno, yo soy de Coronel Bransen y bueno, es un club que le ha ganado varias finales a clubes de mi pueblo. Sé por el trabajo que ha hecho Walter Minella acá también y que bueno, que va a jugar el Argentino B y es uno de los mejores equipos de La Plata. ¿Lo ves desde afuera o te cansás los guantes un ratito? No puedo. Me encantaría poder jugar. De hecho, tenía pensado poder hacerlo, pero la postergación del campeonato me obliga hoy a tener que cuidarme y bueno, pero no quería dejar de estar. ¿Día feriado? ¿Aprovechando a venir a jugar un rato al fútbol? Sí, nada, más que nada darle una mano a la gente de Everton, que bueno, que tuvo la amabilidad de la invitación y bueno, contento de estar acá y más que nada que... Ya te voy a pinchar como a todos. ¿Qué sabes de Everton? De Everton sé bastante porque mi hermano juega acá. ¿Al Popi? Juega al Popi, ataja. Bueno, después conozco a uno de los profes también y sé que bueno, que es un club muy bien organizado, con lindos proyectos y que más que nada es un club que se ayuda entre todos para que vaya creciendo. Un tiro libre, no te lo saca nadie hoy acá, ¿no?
No sé quién juega. Son un montón. Pero nada, vamos a ver. Más que nada, pasar un lindo momento, divertirse y que la gente disfrute. Sí, lindo. Lindo porque aparte, para colaborar acá con el Club Everton, que está cada día más grande, y aparte jugar, encontrarnos para jugar un poquito al fútbol con amigos. Chino, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿A qué viniste acá? ¿A seguir jugando al fútbol todavía? ¿Tenés más ganas de correr? Sí. La verdad que es lindo jugar al fútbol y se disfruta, y más en estas ocasiones que son así. ¿Quién te invitó? ¿Cómo llegaste acá? Contame un poco. Y la verdad, mira, yo te cuento. Yo vivo acá, acá en el barrio. Sí. Al club lo tengo cerca, tengo bastante amigos jugando, así que vengo seguido. Me llevo bien y bueno, después, por el tema de que estoy bueno jugando, me invitaron, así que bueno, acá estoy. El partido de las estrellas. Claro, exactamente. ¿Sos una más? No sé. Olvídate, por lo menos el título lo dice. Bueno, no sé, digamos que es así, pero no sé. Todavía me falta. Falta, mucho recorrido. Chino, ¿qué sabes de Everton? ¿Tenés jugando amigos? Me dijiste, contame un poquito. Sí, la verdad que tengo amigos jugando acá, así que, bueno, los sigo de que están en la liga. Vine la mayoría de los partidos que... Del argentino, me he ido hasta Luján para ver la final con Camionero, así que bueno, sí, siempre que puedo venir a acompañar a los chicos, la verdad que vengo. No sé quién hacerle la nota acá. No, este. Si al crack de mi amigo Bidondo, no, hola no. Juli, Juan Martín. No, Ey, pará, él te retiró, ¿verdad? Sí. Sigo jugando. No. ¿Te dejó fuera algún equipo o algo? No, jamás. ¿Nunca? No, jamás. Juli le pedía que tire caño. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, ¿y qué te vos? Representante de Everton, Martín Zuccarelli. Martín, ¿cómo se vive este lunes justamente feriado aquí y viniendo a jugar al fútbol con amigos? No, bueno, con mucha alegría, tratando de darle una mano a gente amiga, una institución que crece día a día, que siempre que uno viene al club hay obras nuevas. El profe que trabaja con nosotros es parte importante de este club. Y bueno, siempre hay conocidos y mucha gente amiga. ¿Y lo trajiste al pollo, a los Raberta, al partido de las estrellas? ¿Vos no, lo trajiste? No, los traje. Que se haga cargo otro. No tengo nada que se haga cargo otro. Fue Minela. Un lindo encuentro, una linda jornada la que se está haciendo. Contento, tratando de que el club crezca día a día. Y bueno, y agradecerle más que nada a ellos que vienen acá a aportar, que le ponen mucha onda y bueno, nos ayuda muchísimo. No, esperemos ganar. Acá. ¿Van a ganar? Obviamente, voy a ganar. Siempre le gané, así que... ¿Cómo? ¿Alguna apuesta va a haber? ¿Cómo es eso? ¿Algo van a apostar? Sí. Algo... No me pagan las apuestas, ese te pasa. Algo vamos a apostar. Lo único que esperemos que pueda mostrar toda su técnica hoy también, que tal vez sea el último partido de él en esta cancha. Después del triunfazo de ayer, ¿todavía tenés fuerzas para venir a atacar, sí, o venís a ver nada más? Sí, ya estamos de vacaciones, pero vamos a ver cómo se hacen las cosas, cómo se organiza y ver qué pasa. Tranquilo, feriado lindo, jugar un poquito de fulbito con amigos. Sí, tranquilo, para divertir un rato. Te voy a pinchar como a todos. ¿Qué sabes de Everton? A ver, contame. No te voy a mentir, pero bueno, creo que sé que es un equipo que está pasando un buen momento en la liga. Y siempre que me invitan es un placer, parte de vacaciones, así que... Tranquilo. Sí. ¿Quién te invitó? Me mantengo. Eso, ¿vas a venir a jugar? No sé, si me ponen, sí. Si ¿Quién me ponen, es el técnico? No sé. Humberto, el de más experiencia, Humberto. ¿Lo va a dirigir él? Sí, espero que sí. ¿Cómo te llegó la invitación, Indy? Contame un poco. No, mi hijo juega acá y me dijo, sí, le digo, no hay problema. Y lo conozco mucho al profe Aguranga. A Gonzalo lo conozco de cuando empezamos nosotros en inferior. Che, qué buen laburo, ¿eh? Yo, buen laburo. Yo. Sí. Muy bien, Catogio, ¿eh? Muy bien. Un poco de laburo. Estoy... Frescura, muy bien, amigo, muy así bien. Estoy, no estoy sorprendido porque es la tarea que le hemos... Sabés lo que puedo dar, además sabés lo que puedo dar. Le encontramos la beta Catogio, no sabíamos qué hacer con él. Lo mandás a hacer un móvil a un velorio y la gente sale riendo. Sí. Tiene una capacidad para... Se levanta. Genera buen clima, eso es algo que no es fácil tener, a veces en una entrevista, porque eso hace que los jugadores... Es bueno tener a alguien que lo vea y que te lo haga. Obviamente. También está Richard. Estás vos, ¿te gustó el informe de Catogio? Sí, me gustó. Está para esto, ¿no? Es frescura. Sí, frescura, ¿no? Desparpajo. Desparpajo. Grande Richard. Desparpajo Catogio. Voy a leer algunos mensajes, atención. Guarda, Andrés. Tranquilo. ¿Para, llegaron la foto de Lucho o no? No llegaron. Dice, son... abro. Son grosos y Boca es grande y va a la Libertadores.
Sí, claro, va a ir a Libertadores. Hay que ver. Decime de dónde sos, amigo, así vamos saludando a la gente que nos va viendo. Soy Facundo de Tres Arroyos. Mándenle saludo a Alana y Lidia, que te están mirando. Bueno, espero que lo miren más a ellos, porque lo mío es un cachivache. Alana y Lidia, beso. Alana y a Lidia. Acá cantó se repartiendo besos. Hola, soy de Luján. Estoy viendo, manda saludos a Rodrigo Castro. Rodrigo Castro, abrazo grande. Richard también te va a saludar. Rodrigo Castro, mira, te voy a mandar un saludo a Richard ahora también. Ahí está, saludo para Rodrigo Castro de Richard. Bueno, saludalo, pa. Saludalo, Rodrigo, te está mirando. Ahí está Richard. Saludo para Rodrigo Castro. Soy de Luján, estoy mirando QM. Está esperando la cámara, Richard. A Rodri, capo. Rodri Capo también. Alma Castro, un beso para ella. Y atención. ¿Ya vi ese nombre? La venezolana regresó. Saque. Soy yo, igual. Sí. Mi cuadro. La venezolana regresó. Hacía un planito de Cujito, por favor. Excelente programa. Siempre guapo los argentinos. Solo que se puede, hacemos lo que se puede. O sea, creo que Cupido me golpeó con una pelota de fútbol y me enamoré del chico de camisa cuadros. Oh, Puji. Lo cual le hace, mirá, muy mal al programa porque... Mucho me mira. Pujol no necesita más nada, o sea, para... No. Necesita que lo siga una famosa en Twitter para que esté todo el día feliz. Y que una mujer ahora nos diga, Sara, la venezolana, que es el hombre que la ha enamorado, no sé si le termina de hacer bien al ego de Pujol. Tengo miedo de que se dispare. ¿No te podés permitir una despedida con la venezolana ante la convivencia? No. No. Yo, Luciano, no. Creo que es necesario que ella... No. Creo que es necesario que ella se comunique. Le voy a pedir que se comunique con nosotros. ¿Pueden tomar el número ustedes, chicos, del control? Hay que llamarla. Hay que llamarla. ¿Pero por qué pasé pasar por esto, Andrés? ¿La podemos llamar? Sí. No hay problema, hablo con Sara. Sí, ¿Sara sí, es? Sí, sí. ¿Tuviste, sí, algún encuentro cercano, Sara, con alguna venezolana? Me está escribiendo. No, Sara, ¿sabes qué? No sabes te perder. Mi encuentro más cercano con alguien de Venezuela fue una discusión en un boliche sobre Chávez. Yo era testigo. Bueno. Y el petróleo. Tranquilo. Medio entonado. Chicos, ¿hay alguna, ¿no?, manera que ustedes puedan copiar el número de acá? No, no hay manera, gato. ¿No hay manera? Se lo voy a dar a David. Ellos le sacan la... Sacando de la máscara puede, me parece. Voy a anotar acá. ¿Pero para qué más se habla con Sara si Sara quiero, sabe tengo que... ganas de que hablemos. No hay problema. Tengo ganas de charlar con alguien. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Lo tienen? Soy antichavista, dice ella. Ojo, yo no soy... Tranquilo. No, porque ¿sabes qué? Tranquilo. Mientras que una persona... Mientras que... No, no voy a decir nada. Creo que me sobra, para este momento que se viene, creo que me sobra un poco. Creo que me sobra un foco. Un foco. Me gustaría bajar un poquito de luz. No sé si se puede. Richard, sí. ¿Está nervioso? Me dice, ya lo sabe. ¿Puedo hacer una charla con Richard? Íntima, un cachito, por favor. Música de conversación con el padre de un tipo que está a punto de tirar a su pareja por la borda. No. Es que encuentra música para todo. La abuela es crack. Es fenomenal. Es crack. Una venezolana aparece en tu vida el día... ¿A cuánto falta para que te mudes? Y el 15 me dan la llave, pero el 20 me hago la mudanza, digamos. Una venezolana aparece por tu vida, Richard, cuando estás a 2 semanas de juntarte. Ella debe ser hermosa. Ya la veo acá. Preciosa. Una mujer hermosa. 29 años, toda la vida por delante. ¿No te tomarías un tiempo para pensarlo? Como padre. Estamos en un momento íntimo. Vos, tu hijo, lo agarraste, lo llevás de brazo. Hijo, 2 puntos. No, realmente no. No. ¿No? No. Está viendo el suelo, Bate. No, aparte, ¿no qué? La conoce a mi novia, a mi qué? Viejo. No. ¿Sabes que es un buen partido, Daniela, o no, papi? No, dejo. No, hijo, andate a convivir vos, no. Pero presentame a la venezolana a mí. ¿Ah? La Martita. La Marta. No. Soltate un poquito, papi, estás medio... No, estamos bien. Yo estoy bárbaro. ¿Hablamos? Me avisan cuando podamos charlar con la señorita porque me gustaría. No se pueden comunicar. Bueno. Qué lástima. No se pueden comunicar. No se pueden comunicar los chicos. A mí me encantaría que puedan hablar. No se pueden comunicar, chicos. Porque yo creo que mi padre me diría que lo piense.
Bigote. No, si tu papá conoce. Bigote. Si tu papá conoce a tu pareja, no te puede decir nunca eso. ¿Por qué no? Y porque la pareja gato. Pero es una hay buena que. Persona. No. En pero este yo caso. Creo que no, en el, no. Creo que en el. ¿Cómo? Estamos desplegando una producción. Parecemos Spielberg, no chicos. Sé cómo hacer para... Los productores que no tenemos no sé salen todos ahora. No sé cómo hacer, güey. Pues. Claro, por Skype. ¿Por Skype de WhatsApp? Por Skype. No, era muy difícil, muy difícil. Pronto viajo y los visito, dice ella. Ah, bien. Porque están, ¿dónde está? ¿Está en Venezuela? ¿Dónde? ¿Estás en Venezuela? Yo fui a Ecuador hace 2 años. Pero bueno, no, porque creo. Sí. Volviendo a Whisky con amigos. Sí. Que no tiene que ver con la persona. Me voy a relajar. Puntualmente. Gracias. Que no tiene que ver con la persona. Tiene que ver con el concepto de pareja. ¿Se entiende? ¿Dónde sí. vas, gato? No, voy acá. Por más que sí. Daniela sea una mujer hermosa y la mejor mina del mundo, tarde o temprano va a dejar de ser Daniela para ser tu esposa o tu mujer. Sí. El día que vos le dejás de decir Daniela y le decís, ¿con quién venís? Voy con mi mujer. No es lo mismo que, ¿con quién venís? Voy con Daniela. ¿Se entiende la diferencia? Es una diferencia sustancial. Sí. Pero quizá ese momento podría ser evitable. Si yo, por ejemplo, no digo a mi novia. O no voy, mi mujer no quiere. Oh. Mi señora. ¿Con quién está? Con mi mujer. Señora me gustaría más a mí. Ya no le decís más Daniela. No es más Dani. ¿Cómo le decís en la intimidad? No. Bueno, no hablemos de la intimidad. No, bueno. Gorda, un poquito antes. No, típico, ¿cómo le decís una cuadra antes de la intimidad? El típico gorda, gato. No tengo nada raro. ¿Qué crees que le diga? O sea, a Dani no le gusta que le digas eso. Sí. A ninguna mujer le gusta que le digan así. Gordo. ¿Y pero vos cómo le decís? Pues ¿sabés qué pa? Chuchu. No nos interesa. Es peor, no nos chuchu. Interesa. No nos interesa. Chuchu le dice. No me interesa. Demasiada información. Pero ¿sabes qué pasa? Porque a Dani se lo hizo y que Dani es preciosa. Cuando esté gorda y le digas gorda, te va a mandar a la mierda. Y ahí no le digo más gorda. Se va a poner yo. Opa. Y cuando no se lo digas más, se va a dar cuenta. Va a saltar la ficha, ¿no? Se va a dar cuenta. Este pobre chico duerme en el sofá. Estoy en Venezuela, dice. Ah. ¿Dónde estás? Capaz que me enamoro de un argentino. Un saludo grande para Sara. Voy a poner, Pujol está ocupado. Ahora, en Venezuela se están viendo en este momento. Papi, saludo grande a Venezuela. Yo no soy antichavista. No soy madurista. No, yo no soy chavista nada. Chavista sí, madurista no. Igual la discusión con este compatriota venezolano que se dio en esta un boliche. Compatrión. No, pero digo, el del boliche la discusión fue por el petróleo. Ni por Chávez, ni por nada por el estilo. Pero bueno, estaba un poco tomado y... Bueno, imagínese que nada, le dije que Pujol está ocupado y que hay gente que está libre. Por ¿Ellos dos están libres? ¿Alguno de nosotros? Va, Catoje, no sé. ¿Quién sé. Está? ¿Está el chico Gorda? Sí, por favor, lo quiero saludar. ¿Quién está? No, pero no es de su estilo, no es ruso. Ah, el ruso que está de espalda. Mirá, ¿cómo está? Mirá la facha que tiene este muchacho. ¿Eh? Castillón. Este Castillón. ¡Castillón! Facundo Castillón a día de consagrarse campeón. Sí. Olu me dice alguien por acá. Olu. Hola. A ver, Rusito, mostrate un poco más para las chicas, por favor. Ahí está, mirá, Sara. Mirá este corte que me hice, medio... Sí, medio lombardo el corte. ¿Te podría, lombardo, te podrías vender un poquito? Digo, si tenés que vender para una mujer que te está viendo... Nos están viendo desde, a ver, desde Tres Arroyos hasta Venezuela. Es un espectro amplio. No te voy a pedir que me hagas un neutro porque creo que es mucho. No, pero yo estoy en los límites de La Plata, yo no puedo salir de La Plata. Tiene pedido de captura. Ruso, no sé qué. Tiene pedido de captura. Ruso, si viene de arriba, agarrás un rayo. Sí, si viene de La Plata, sí, olvídate. Bueno, pero no te mueves, ¿cuánto te mueves? Si esto fuera un Tinder, 10 kilómetros de la ¿cuántos kilómetros te mueves? Yo hasta Tigre voy yo, loco, dale. Claro, porque a todos viene del Tigre, hay que matar por esta Y hasta donde me deje el tren puedo llegar. ¿Hasta dónde? Hasta donde me deje el tren. Un viaje en tren. Constitución. Constitución. Un viaje hasta en ahí tren llega. Es el máximo. Yo no puedo creer. No puedo creer. Así que si te paga los boletos del avión, no vas. Ruso, dale. Bueno, por siempre Daniela me dicen acá. Rusito, te me quedaste corto la venta, ¿eh? Yo te quiero meter en Venezuela. O sea, es un mercado muy amplio el de Venezuela. Para un tipo como vos que está metido una noche. Si pones de remate.com, va a saltar mi cara por ahí. Gracias, Ruso. Está de regalo, Ruso. ¿Hay algo abajo, no? ¿Eh? ¿Hay
tenemos que hacer. Abajo Russo no, ¿no? No, a mí no toma mate, imagínate. Está bien. ¿Quién está operando la radio? ¿Por qué se ha vuelto Russo? Piloto automático. ¿Quién está operando la radio ahora? Está la computadora porque no hay programa. ¿Qué pasó, oficina? ¿Qué? Se oficina. Se fue. Comiendo. Por siempre, Daniela. Richard Grosso, besos de la nuera. ¿Eh? Ah, Dani, te manda besos. Viste, Dani. Muy bien, Dani. Casi, no, Marta, Marta. Acá dice Daniela entre paréntesis. Por ahora me va con el gorda. No, es ella. Epa. ¿Es Daniela? A ver, pero no sé la fotito del gatito. Me encantaría hablar con Daniela. No, Andrés. No, pero me no pasé. Me encantaría hablar con Daniela. ¿Qué pasó con Futbolitis? Esperá, tenemos que pues, ¿qué nos queda de material futbolístico, en serio? Nada. Abrí, ¿te está escuchando el público? Show de goles de la B Nacional. Y no mucho más, gato. La nota con Saja es para el Deportivo de mañana. 2, Gimnasia de Jujuy 0, Boca 0, Gimnasia 2. Sí. Y ahí estamos. Me gustaría ver hablando. A Losiri. Sí. A Losiri me gustaría verlo. Y me gustaría que Richard me venda los goles de la vender humo. Y dale. A la vuelta, para el final, hablar con ella. Dale, perfecto. Sí. Y bajo la luz un poquito, como un poco. Perfecto. Primero Losiri. Primero Losiri. A ver, lo que pasó en Mar del Plata. Victoria del Tiburón 2-0 no le alcanzó. Ganó Colón sobre el final y va a haber repechaje para... Esta es la recepción en el Minera. Un Minera absolutamente repleto. Gimnasia de Jujuy que jugó un partido plagado de nervios. Plagado de nervios. Martinena es el mismo Martinena. Sí, Néstor. Juega sí. De volante de Gimnasia de Jujuy. Fue Martín bajando a medida que pasó el tiempo. ¿Cuánto lo puteaste a Martinena, Richard? Con Gimnasia. Te cansaste, ¿no? Inventaste puteado. Me cansé de putear. Se fue mal con la dirigencia. Se fue mal. Se fue por mal un con tema. El fútbol, Martín. No, pero por un tema del pase, representante y demás. Son jugadores igual que sobreviven, porque quieras o no. ¿Se fue con problemas con el pase? No me acuerdo, sinceramente. Qué caso raro que Gimnasia de Jujuy, ¿no? Líder durante casi todo el torneo en su zona. Termina perdiendo un partido decisivo contra un equipo que fue bastante irregular, como fue Aldo Civil de Mar del Plata a lo largo del certamen. Y ahora tiene que jugar un desempate, un triangular, para ver si se queda con una de las dos plazas que quedan disponibles en tres equipos. Qué jugador determinante Carranza, ¿eh? Parece que no, sí, pero... en todos lados. En todos lados. Para arriba como para abajo. Ahora, para las dos. Quedarte sin el ascenso cuando creo que es una chance inmejorable. Después va a ser difícil, ¿eh? Aldo Civil. Y qué sé yo, para mí, pero ¿no? No dependía de Aldo Civil. No, está bien, pero en general. Es que Aldo Civil perdió mucho al principio, levantó mucho con Tete Quirós, creo que ganó 5 de los últimos 6. La gente que había estado estallado en Minela. Sí, claro, por supuesto. Pero... Para un Mar del Plata, perdón, que ya tiene unión en la B Nacional. Exactamente. Bueno, podría ser. Podríamos tener una unión Aldo Civil si es que nos sube. Pero es ahora o nunca, che. Yo creo que también... Cochea, Martinena. Yo creo que pasa por ahí también, gato. Se quedó con Martinena, Mati. Es... Vos como jugador de fútbol... Sabés, sos jugador de civil, sabés que si no es ahora... Capaz que después sí, no, no sé, no, ojalá. Es cierto que estas opciones son pocas, pero el triangular es muy difícil. Igual es así, en la es vida... Muy difícil. Chicago jugó un fútbol fenomenal en la de Metro, no habitual para Chicago. Sí. Jugó a otro nivel, jugó a otra cosa. En la B Nacional bancó el sistema un poquito más defensivo que en la B Metro. Y sí, porque si no iba a ir más. Y ahora Lucho me parece que es muy, muy cerradito. Yo creo que de los tres los candidatos son Chicago y Aldo Civil. ¿Sí? ¿Que no es bueno? Sí. No, para mí... Por el golpe de este partido. Podría ser revitalizador. El tema del momento justo en el lugar adecuado, dice todo ese dicho que hay, es así. A Temperley le cambió la vida, en menos de un año le cambió la vida. Y a Huracán le puede cambiar la vida para mal, ya está, se lo cambió en la Copa Argentina, pero también en menos de un año le puede cambiar. En 8 meses jugó 2 desempates, o va a jugar 2 desempates. Y Temperley en 8 meses ascendió la primera vez y ya está metido en la primera división del fútbol. Sería en un breve porcentaje, si Huracán pierde ese desempate, algo de lo que le ha sucedido en los años de la B Nacional a Quilmes. Claro. ¿Recordás? Claro. Oh. Y lo que le está sucediendo a Talleres, por ejemplo, en Córdoba. No, lo de Talleres es terrible, terrible. Aprovecho que está Richard porque nos va a presentar los goles de la B Nacional. Bien. Le fue muy bien con la presentación de la primera. No sé si lo puede superar. Para presentar los goles de la B Nacional. Fecha 22. Fecha 22. Goles de la B Nacional. Última fecha, va, se define. Richard. Fecha 22, última fecha, valga redundancia, de la B Nacional. Los goles presentados por Richard. Ahora,
¿Gol será? No, nada. Estamos gol, viendo el equipo de primera, muchachos, ya tenemos que conocerlo. Un gol más de Imbilardo ese, ¿no? Centro de segundo palo, se mete solo. Nico Ramos, el que jugó en el particular. ¿Cómo será el torneo, no? Qué lindo va a estar. Leo Sánchez, sí señor. Gran central. Con bastantes goles. Rara. Bastantes goles, Nunca lo convenció. Iniciado Chacarita. En Estudiantes. Se fue con el paso de sus jugadores, se fue a Chacarita y Chacarita recaló en una casa. Nunca me convenció Leo Sánchez. Nacho Bollino. Un histórico, ¿no? Sí, interesante. De Patronato, pero... Unión que termina coronando una campaña fenomenal. Tremenda. Campeón de la B Nacional. Tremendo. Campeón de la B Nacional. A mí me dijeron una vez que de la B Nacional no salís campeón, ascendés. No te dan copa. Acá hay una tendencia en La Plata que tiene que ver con el diario seminario emparentado con Estudiantes. Estudiantes salía campeón de la vida, campeón, y cuando el día que me ascendió. ¿Vos no sabías eso? Pero bueno. No, yo porque... Digo, pero en la B también se sale campeón, en la C se sale campeón. Sos campeón de la C, sos campeón de la E, sos campeón. Campeón, sos campeón. ¿Sí? Ya está. Si argentino... Instituto... Si depende también del equipo. Que sea, argentino, por ejemplo. Argentino... River. Si era el mejor. River, se lo campeón de la B. Por eso. Me gusta la del debate. River ascendió. Y Argentino y Unión, ¿Central? No le sobra nada a Argentino Junior, ¿eh? Nada. Nada le sobra a Argentino. Nada, no. Mostaza Merlo que... ¡Mostaza! Mostaza no falla, fíjense, y fuera de broma lo digo, él agarra un equipo y los cinco primeros partidos no pierde. Siempre pasa lo mismo. Sí, Colombia rápidamente vuelve a primera. Me daría mucha bronca que... Después lo que pasó con... Estás ahí, Aldo Civi, ¿se acuerdan? Sí, sí, que no dirigió. Exactamente. Que suba por dirigir cuatro partidos y que Aldo Civi no suba. Me gustaría que suban. Y de Dula tampoco se fue bien. Ah, bueno, lo de Dula fue algo que podía pasar porque estaba dentro del contrato, que si tenía una oferta más importante de la primera división se podía ir. Bueno, y de Colón después de la clasificación. Después Arrasa. El que se quedó con las ganas. Y estamos viéndolo de partido y se decía que iba a aprovechar era Ferro. Sí, córranse que hay gente ascendiendo para Ferro. Y que terminó último de la general de la B. Era la chance de Ferro para volver a la primera, pero bueno. Igual bueno. Ferro creo no, que... No, pero Ferro está no está no está claro, mejor. Ferro está en su historia. Sí. Ferro ganó, ganó el campeonato de tener nuevamente la autarquía, si quiere llamarlo. Epa. Que la quiebra quede a un lado y hace un mes ya es de los socios. Autarquía. Bueno, está cerca Racing también de eso, no le falta mucho. Que va a haber elecciones el próximo fin de semana. ¿Puedo hablar con este número? Que tengo acá. ¿Lo tenés ahí? Porque mientras vos llamás necesitaría poner un pañito o algo. Porque voy a bajar un poquito las luces. ¿Puede ser? Amor, fútbol y política. Ahí está. Vamos a hacer un llamado. Mientras voy a leer algunos saludos que van llegando. ¿Puedo dar saludos a mis amigos? ¿Me están viendo? Sí, yo también. Un saludo al Cookie. Quiero un guapo argentino que sea honesto. Dale, ninguno. Y quiera bonito. Que nosotros dos. Que era bonito. Honesto no. Que era bien. Queremos bonito. Sí. Que me lleve a tomar mate. Con Zafiro. Con o sin bombillo. Luciano, 21 a 48. Lucho tiene esos arranques que vos decís. Si le quemaron las juntas. ¿Por qué canal no ves? Le mando un saludo a mi amigo Mati Rogna con Lucila ahí viéndonos y también a Tuto Roleto. ¿Qué dijo? ¿Qué? Tuto Roleto. Roleto. Vamos. ¿Ah? Un saludo a Mati. No. Un saludo a Mati Rogna. Que está con Lucila viéndonos, seguramente. Conviviendo ya los chicos. Muy bien. Desde hace algunos años. Sí. 27 años. Y 26. Para meterlo en la discusión que plantea Cabilia. Y a Tuto Roleto. Sí, creo que sí. Creo que sí. Desde afuera se percibe eso. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando vos ves una pareja que decís que bien se llevan y después la verdad. Che, acá me piden que le mande saludos a un tal Gastón Bocaturo, pero no puteas mucho. Ojo con eso. Así no, muchacho. No se putea, sé, porque es un adolescente. Un cachetazo en la cabeza la próxima vez. No. Usted como... Hola, soy Gastón, nos estamos viendo de San Bernardo. Julio de Bahía Blanca. Bueno, acá tengo saludos también de otro programa, que nos queda muy bien leerlos al aire. Saludos para todos. Bueno, mucha gente. Por cable me pone, corazón.
Sí, me quedé canal. 63, acá está. Canal 63 de Venezuela, muchachos. Perdón, ¿estás tramando algo por WhatsApp a mi Cefalda? No, no. No, no. No, no, sí. ¿Qué compañía? Bueno. ¿O qué empresa? Claro. Me siguen llegando mensajes de la venezolana. Bueno, le mandamos un beso grande. Suspendamos el tema de la venezolana, chicos, porque mi corazón está ocupado para siempre, aparte. Esas cosas no se dicen. Enfocalo, Richo. Esas sí, cosas no se dicen. Me llega un mensaje de alguien con una remera de Racing. Voy a darle play. ¿Sí? Debe ser el amigo de Simone que hoy no vino. Ay, el amigo de Simone, aparte de que no sí, lo tiene. Sí, es ese gato. Escuchame, no lo tiene a Simone acá en la previa de la definición del torneo. Igual la semana que viene, último programa de las 20 futuras sí, con todo tan completo. Pero va a ser después de la definición. Festejo gato. De campeón, todo. Vamos a escuchar el mensaje. Ahí salió. Gatito, capo. ¿Dónde está mi amigo el gordito? Ya no quiere dar la cara, ¿no? Y sí, bueno, ¿qué te lo hace? Vamos a escuchar. Vamos de nuevo. A ver si se escucha ahí. Voy a poner así. Gatito, capo. ¿Dónde está mi amigo el gordito? Ya no quiere dar la cara, ¿no? Igual, bueno, ¿qué se va? Bueno. Bueno, anda con el de Racing. Yo pensé que conmigo también estaba enojado. Pero es verdad que lo que dice Lucho, porque Fede siempre estuvo antes de los partidos. Ahora vos estás hablando de que vamos a estar después del partido. No es lo mismo. Bueno, este humilde servidor dijo que Racing era candidato también. Sí. Lo que pasa es que Fede lo defendió con otro énfasis. Richard, ¿te gustaría hablar con Daniela ahora? ¿Con Daniela? Sí, cómo no. Sí, ¿no? ¿Eh? A Richard le gustaría hablar con Daniela. A mí me gustaría hablar con Daniela. A Sara de Venezuela. Saludo grande a Venezuela. Le gustaría que Daniela hable también sí. Ahora. Y me manda un mensaje de audio Sara. Ah. Tengo un mensaje de audio. Igual de Sara. Que le repito a Sara, todo bien, pero. Hace poquito, no te atajes. No tenés que. No digas nada. Como está como en la Copa Libertadores. No digas nada. Me voy a acercar acá. Búsquenme por favor el teléfono de Dani porque quiero hablar con Dani. Ahí estamos. Se mueve Richard. Ahí está, mirá. No tiene mucha señal Dani ahí. En la casa. Mirá, gato, ahí estamos. Ahí estamos todos. Vamos a escuchar el mensaje de Sara. Los cinco. Me encanta más escucharle la voz. Permiso. Buenas noches, chicos. Saludos a todos. Excelente programa. Y espero visitarlos el año que viene. Hermoso. Un tono de voz. Acá te espero. Un tono de voz. Maravilloso. Qué lindo está. Maravilloso. Yo no me gustaría dejar este... Voy a leer. Sin hablar con Dani. No tengo señal y aparte me da vergüenza, me dice Dani. Yo lo único que le quiero decir a Dani es que si no se juega al aire... Si no se juega hoy, antes de la competencia es muy difícil que se la juegue. En el fútbol hay que atacar como. Sí. Porque adentro, o sea, ¿qué pasa? Adentro se va a poner cómoda. Richard, yo tengo miedo de que. O sea, si no se la juega ahora, por su hombre. Se va a poner cómoda. A Díaz. Dice que no tiene señal en la casa, ¿verdad? No tiene señal casi nunca. Yo salgo a la puerta. Teléfono en la casa. Yo por mi amor salgo a la puerta. Al fijo, no tiene fijo. Ah, pero si un fijo, hablar, ¿no hay chico. Un fijo? ¿Me tiene un fijo? Sí. 15 bueno. Años de novio y Pujol no tiene el fijo. No tiene el fijo. Sí, no, bueno, sé si va a querer hablar. ¿Cómo no va a querer hablar? La llamamos no si en vivo. Hablar. Tiene que hablar igual en vivo. Hay una mujer de Venezuela que está tironeando por vos. No, ¿qué tironeando? Bueno, no sé, ¿cómo pasó el teléfono? Para que mandáselo dáselo a Catogio, Catogio se lo manda a los chicos. Bueno, para que te ponga el teléfono. Bueno, tengo acá un mensaje del hincha de Racing. Te lo mando a Mati por mensaje. Ahí está. El hincha de Racing sigue mandando mensajes. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un mensaje de Racing? No nos queda mucho tiempo de programa, ¿eh? ¿A qué hora arrancamos hoy? ¿A qué hora arrancamos hoy? Ya tenemos que entregar. Igual ya podríamos entregar un feriado, ¿no? ¿A qué hora empezamos? ¿Y 20? No estaría llegando nada. Le mando un viene saludo. El lado P a la vuelta con De Narváez y con Alfonsín. Vamos a escuchar un mensaje de hincha de Racing. Che, ¿viste que Bruno Piccolini está medio mal por el tema del partido que yo les conté no, que perdió? Tranquilo. Báncame. Racing. Ah, perdón. No, gato, con vos no estoy enojado ni con los pibes tampoco. Estoy enojado con el gordo cuando dijo de las banderas que colgamos y quiso sí. Dar un curso de cómo ser hincha. A nosotros que pasamos por todas las peores que pudo haber pasado. Mirá cómo están los dos con los teléfonos. Taca, 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 taca. Me molestó que se le haya agarrado con la gente de Racing de esa manera.
creo que no le llega ni a la suela de los zapatos a un hincha de Racing para explicarle cómo se sigue sorteando una que defendimos la sede y después de lo que ya todo el mundo sabe de lo que pasamos. Fue lo único que me molestó del Gordo. Después lo que diga del equipo no me molesta. Sí me molesta que se meta con la gente de Racing. Bueno, está la todos tienen un lugar para... Seguiría charlando junto con el hombre del bolillero, nuestro amigo de Racing. Gracias, loco. Yo tampoco estoy enojado con vos, al contrario, creo que han hecho una pareja maravillosa con Simone y creo que amerita, si es que se da todo para Racing, que acá haya una reconciliación al aire. Acá. De los dos. Sí, lo que pasa es que... Si es de Avellaneda sería muy bueno. Telefón. Capaz que atiende mi suegra directamente. ¿Cómo se llama la suegra? Martita. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida, Dani, ¿todo bien? Ay, me llamaron al final, yo no quería, me muero de vergüenza. No, bueno, está bien acá, viste, como es el aire, el vivo. Vamos, democracia, Dani. El vivo manda. El vivo manda. Mátame un tacho. Dani. Sí. Hay una mujer desde Venezuela que le manda saludos y... Dicen que es guapo. No, dicen que tiene buena vibra la pareja y que vive el amor. Muy bien. Pero, ¿qué serías capaz de hacer a días de convivir con Pugi si se acerca una mujer y le hace una propuesta como esta? Una venezolana, exuberante. No, nada, porque yo con él estoy muy tranquila, así que sé que él va a manejarlo de la mejor manera. No creo que yo tenga que meterme. Se puso el cassette. Sí. Voy por otro lado. No, ningún cassette, de verdad, lo pienso. Voy por otro lado. Decí que le vas a poner una piña si vende. Bueno, le arranco la cabeza. Bien. Ahí está. Es que eso no es verdad. No, pero de verdad, igual estoy muy tranquila, así que no creo que yo tenga que hacer. ¿Hace cuánto nada que lo conoces a Fer, Dani? Y 3 años. O sea, en realidad nos conocemos. ¿Cuánto pesaba cuando lo conociste? Pero nos conocemos hace muchos años, pero sí, que nos empezamos a ver y a tener una relación, digamos, 3 años. Claro, porque yo te explico, acá en la ciudad de La Plata hay una manzana que tiene 3 colegios en una manzana y tiene una iglesia en el medio. Yo iba de San Pío, ella iba de Santa Teresa. A la iglesia mucho no, pero al colegio sí. A la iglesia no. Y ya nos conocíamos de vista, pero la relación tiene casi 3 años. Claro. Dani, cuando lo conociste a Fer, ¿cuál era tu situación? Mi situación sentimental. Sí. No, estaba sola y sin apuros, sin compromisos. Estaba soltera. Divirtiéndome, digamos, sí. ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuándo lo viste por primera vez? Sí. ¿Siempre igual se gustaron? ¿Qué? ¿Siempre se gustaron? Sí, claro. A mí sí, desde que íbamos al secundario, y él lo sabe. ¿Y fue cuando la conociste a...? No le gustaba antes. No le gustaba. ¿Cuando la conociste a Dani? No, yo sí sabía. Es más, yo... ¿Cuál estábamos... era tu situación? Ah, soltero. Soltero. En un boliche de la ciudad de La Plata, no me decía el nombre porque... No. Sí. Pasó Dani. Bueno, estábamos, creo que era, ¿viste el periodo entre fiestas? Entre Navidad y Año Nuevo. 23 de diciembre era. ¿Cuál? 23 de diciembre. Bueno, antes de Navidad. No era Navidad todavía. Bueno, para ahí. Y yo la frené a ella. Para ponernos a hablar. Si ya estaba reactiva ese día encima. Si yo no le decía pará, seguía y capaz que esto no estábamos hablando de esto. ¿Cuánto pesaba Fer cuando lo conociste, te acordás? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto pesaba? No me acuerdo. En la grieta no, ¿eh? No, ahí no, ahí mejor no me acuerdo. Estaba mucho la más flaquito. La grieta. No, no va a ser mal. Estaba más esbelto porque sabes que el hombre tiende a... Sí, estaba más esbelto, puede ser. Tiende a ponerse ancho. Claro, pero en realidad él está más, no está más gordo, está más grosso. Claro. Está muy enamorada. Sí, también. Está muy enamorada. ¿Cuál sería tu límite? ¿O tenés le ponés un techo a la deformidad del cuerpo del hombre con el correr del tiempo? No, bueno, yo no me fijo en esas cosas. Sí, por ahí sí ya veo que se va mucho de mambo, le diría, fíjate, cuidate. ¿Le dirías? Pero... Sí. Porque sí, viste sí, que porque no. Cuando... Pero cuando por él, no por mí. A mí no importa, yo lo amo como es. Cuando tiene cierta confianza, uno ya adelante de la pareja anda desnudo. Sí. Se le escapa y una algo. Cosa, y una cosa es... Guarda los detalles. Una cosa es esperarla desnudo en la cama, en el principio de la relación, y otra cosa es el gordo desnudo porque tiene calor. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya te pasó alguna vez el que hace así, vestido? ¿Que me pasó alguna vez que no te escuché? ¿Ya te pasó de verlo alguna vez y decir que hace así? No, nunca. ¿Nunca? No, de verdad. ¿Que te diga gorda?
Me encanta. ¿No es, no, es, digo, no, es apurado, no es apurado el término para una pareja que recién arranca? No, es lindo. Mientras sea cariñoso, mientras no sea gorda, está todo bien. Claro, ¿sabes cuál es la clave? La R. La R, claro. Pues si es gorda. Ahí sí, pues si es gorda. Ahí todo mal. Se aman mucho. Sí. Y me encanta. Me encanta. Pensé que les iba a encontrar algún punto. Pensé que les iba a encontrar algún punto de ahí. No, lo que es verdad, no, no, hay que ver. ¿Qué pasa? Hace fácil un año y medio que dormimos juntos casi todas las noches. Yo voy a la casa de ella, ella viene a mi casa. ¿Dani, vivís sola vos? No, no, con los papás. Mi familia. Apa. Lo que no te importa nada. No, este no les importa nada. No, sí, ¿sabés que apareció 2014. Solo? Apareció solo el punto. Lo, no, 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 yo no puedo creer nada. Yo no puedo creer que el papá de Daniela permita que. Pero no, que no quiero hablar más con Daniela, que es una degenerada. No quiero hablar más con este par de degenerados, si quiero hablar con los padres. No, yo lo que quería contar es que no es que convivimos, pero es muy parecido. Ahora, bueno, vamos a ver. El 20 arrancamos, esperemos que no, no vaya bien. Es que vas a llevar a dos adultos mayores a vivir con ustedes. No, no. Ah, bueno, no, porque si va. No, no, no. Richard, ¿vos hiciste alguna vez algo con tu pareja, con los padres? No, jamás. ¿No amerita? Ni se nos ocurría. ¿Te imaginas? No. ¿Alguna vez habrá pasado en tu casa o no te enteraste? ¿Si te enteras ahora qué pasó en tu casa? No, no, en mi casa no. Jamás, no pasó nunca. No. Gracias, Richard, por venir. Bueno. ¡Amor! Porque él me hace burla, porque yo le digo amor, entonces... Dani, gracias por este ratito, ¿eh? Un beso grande y ojalá que este, convivan mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Sabés qué, Dani? Ahora no lo vamos a invitar nada a cenar, como dijimos a él y a la novia. Ya está. ¡Ay, Fernando! ¡Dani! ¡Ay, Fernando! La última pregunta. Ah, Dani, ya tiró. ¿Qué es lo que más te asusta de Fer para la convivencia? ¿Qué es lo que más me asusta? De Fer, ¿eh? Con el celular. El celular. Que está todo el día con el celular, con el Twitter. Es re pesado, pero bueno. Yo lo acepto como él. Yo también tengo mis cosas y él no dice nada. Así que... Bueno, última bomba y nos vamos. Bomba y nos vamos. Si Fer Pujol pierde el celular. Ah, lo perdí hace poco. Ay, sí, sí. Si Fer Pujol pierde el celular. No, no, lo voy a cambiar porque le estoy preguntando una dama. Si Dani pierde el celular, Pujol, ¿se preocuparía mucho por uno? Se preocupa por vos porque perdés tus contactos. Sí. Opción A. Opción B, por la cantidad de fotos de nudo que te mandó. No, no, eso no tenemos, así que... ¿No hay ninguna? No, de verdad, no. Somos aburridos, ¿no? ¿No? ¿No hay fotos? ¿No, no, no, no manda fotos? No, te juro que no. Bueno, ahora sí, listo. Dani, beso grande, te liberamos. Un beso para ustedes. Bueno, muchachos, ya nos tenemos que ir. Gracias a la gente del control, a los muchachos arriba, Paneo, saludo grande. Para todos, ahí está, chau Irene, chau Nahuel, chau Brunito, chau Bruno. Saludo al hincha de Racing, al aguante River, que será el próximo campeón. Bueno, a toda la gente que se comunicó a último tiempo, un beso grande. Richard, fenómeno. Gracias, te esperamos para el cierre, que va a ser la semana que viene. Así que esperemos que estés acá, con nosotros. Gracias, Richard, por estar. Un título de cierre. Dale. Para la semana que viene, porque nosotros nos vamos a volver a reencontrar ya cuando haya campeón. Y ascenso. Por lo menos el huracán con el Atlético Tucumán. Y ascensos. Así que de todo ese libre albedrío que hay, sí. Titúlenme con algo para el lunes que viene. Después de las imágenes de AFA, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Bueno. Gato, y queda, el Gato queda para mañana la nota con el Chino Saja. Mano a mano. Ah, sí, claro. Exclusiva. Muy bien. La nota Matías con el Chino. Lucho Zafiro, ¿alguna reflexión sobre la convivencia? ¿Quieres hablar de convivencia o de amor? ¿O de fútbol? De fútbol. Al semestre de los desempates, al fútbol argentino le está faltando uno nada más. Bueno, ya se viene la OPE con Narváez, atención. Pero antes, Pujol. Pujol, creo que Puji, hoy tuviste un protagonismo que el canal te debía. Esperá. Sí, fue... El canal le debía, a tu facha le debía a este protagonista. Fue casual igual. Contento a la familia Monte, ¿no? ¿Cómo, Bruno? Que iba a dar una información, Pujol, acerca del equipo donde juego yo los sábados, ¿no? No sé si la quiere dar. No, quiero decir, yo te explico una cosa. Por favor, que sea antes de las 11 de la noche. Por favor. Sí, rapidito. Primero, creo que tuve la chance de hacerlo al aire y esto no es de chupamedia. Te felicito por la nota, Sabela. Mucha reproducción estuvo, obviamente, en internet. Tuvo mucha reproducción en QM y en silopro.com. Bueno. Muy buena. Muy ya bien. Parecía que eran amigotes, así que...
ese clima no. También es fácil laburar. A los Búhos de Salem, el equipo de mi amigo Bruno Piccolini, que bueno, no empatar, perdieron, quedaron iguales, tienen que ganar, sí. No pasa nada, se puede. Y para mí, Gato, el lunes, sí. Cuando arranque Futbolitis, sí. Tendríamos que hablar con el Chino Saja porque va a ser el nuevo campeón de fútbol argentino. Bueno, bueno, bombita. ¿Qué pasa? ¿Toca el pecho? Estamos ganando. Sí, ¿estás hablando de Racing, muchacho, más respeto? No, del equipo de Racing. ¿Lo van a venir a buscar? De los Búhos. Por favor. Gente, nos reencontramos el lunes que viene nosotros, mañana el pato a las 8 de la noche. Se queda en la pantalla el Cuembe Noticias, ya se viene el AOP. Atención, habla Alfonsín y también de Narváez. Abrazo grande, gracias por estar.